Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Déjenme contarles esta historia y loca aventura, pues de hecho nos vinimos a esta hora, a este día, pero quiero mostrarles algo muy importante que se celebran, pues las fiestas en honor al divino salvador del mundo y de hecho es el patrono pues de nuestro querido Pulgarcito. No voy a dejar pasar esta fecha tan importante para mostrarles y contarles un poquitito más sobre la historia de este lugar. Mientras hacemos un recorrido del lugar, ustedes escuchan también, por favor, parte pues de esta impresionante historia del divino salvador del mundo, porque déjenme comentarles que antes se conocía como Plaza Las Américas y ese monumento fue construido en 1942 y de hecho sobre la tumba del que en ese momento pues estaba ahí en la tumba, el doctor Manuel Enrique Araujo. La familia pues donó, obsequió la imagen respectiva para que pues en la Plaza de las Américas estuviera acá y de hecho fue develado en noviembre de esas fechas. Luego sucedió que en el terremoto del 86 cayó la estatua, dañándose considerablemente. Luego fue reconstruida y luego pasa a ser remodelada en el periodo del 2009 al 2012, que pasó de ser Plaza Las Américas a Plaza Salvador del Mundo. La imagen de nuestro patrono, de hecho, que está ubicada, como pueden ustedes observar, está divino, precioso. Ustedes pueden venirse para acá con su familia, disfrutar de un ambiente cálido. Inclusive hay diferentes fechas conmemorativas en donde se presentan diferentes tipos de actividades. Y desde luego, por favor, en estas fiestas, todos los salvadoreños los recibimos con los brazos abiertos y no duden que cuando pasan al Salvador visiten este impresionante redondel y que cada uno de nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Así es que, estimados suscriptores, por favor, compártanlo, estamos de fiesta. El Salvador es grande, inmenso, chiquito en extensión, pero de grande de corazón. Así es que nos vemos en el próximo segmento. Se me cuidan, muchos besos, saludos.